Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo programa Empoderadas, un programa que nos dará la oportunidad de conocer a mujeres que se han decidido y han tomado las riendas de su vida y han decidido dejar huella. Nuestra primera invitada es Karen Lain, a quien le doy la bienvenida. Karen, ¿cómo estás? Feliz, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros sabemos que no es fácil, pero que cuando nos decidimos, hacemos finalmente lo que queremos. Y en muchos rubros, así como lo hemos visto en la política, muchas mujeres han sido nombradas, ¿cierto?, en puestos estratégicos, son hoy día autoridades, pero también en otros rubros como en el que tú te has iniciado, en realidad ya hace mucho tiempo, pero no tanto acá en la región. Para que te conozcan un poquito más, cuéntanos, yo sé que tú llegaste a Viña en el 2015 más o menos. ¿Qué fue lo que te trajo a la región y te hizo dejar lo que ya tenías, cierto, en Santiago? Sí, totalmente. Ahí dejé varios amores. La necesidad de reinventarme por mi familia, por mis niños. Era urgente en ese momento y la verdad es que la posibilidad de hacerlo en regiones era como lo más atractivo, lo más lógico, no dentro de Santiago, que podría haber sido una opción también, no, busqué hacerlo desde las regiones, porque me pareció que siempre Chile ha postergado de alguna forma lo que sucede, o mira poco lo que sucede en las regiones. Y bueno, por un tema personal mío también, decidí Valparaíso, Viña del Mar, porque Valparaíso se me cruza en algún momento en que estoy replanteándome y digo, wow, algo me pasa con esta ciudad. Yo no tengo ninguna historia del abuelo que llegó en el barco, ni mucho menos, ni tampoco que viniera de chica, más que la historia que tú aprendes del puerto en el colegio. Y llegué a este Valparaíso hace ya 5 o 6 años atrás y empecé a explorar, empecé a conocer gente, se me fueron abriendo una serie de puertas que decidí también abrir y entrar y tomar. Y de alguna forma ya me lo tomo un poco más en serio y decido cortar con Santiago definitivamente, lo que fue una suerte de liberación y atrevimiento porque era venirme sola con mis dos niños. Bueno, les vamos a contar que Karen es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica, pero tú también tienes un máster en Milán. Para que entonces vayamos entrando en materia, ¿es la industria de la moda la que te ha impulsado, verdad, y la que te han dado ganas de adquirir esta oportunidad, cierto, en la región, para los nuevos diseñadores, verdad, para gente emprendedora, pero siempre desde un punto de vista desde el modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo está ese escenario hoy día en Chile y particularmente acá en la región de Valparaíso? Bueno, es interesante porque, como tú dices, cuando llegué a la región venía con un maletín sumamente importante que pretendía abrir y utilizar. Alguna vez por ahí me dijeron, no es que tú quieras hacerlo, sino que es tu deber. A mí se me entregaron una serie de oportunidades toda mi vida y, bueno, el estudio en Milán, que va de lleno a la industria de la moda. Y por otro lado, mi trayectoria en Cencosud, siempre en la unidad de negocios de París, era una unión muy interesante para seguir robusteciendo y utilizando. Y de alguna forma me empiezo a involucrar en las distintas actividades que se vinculan con el tema de la moda y conozco a la que es hoy en día una de mis buenas y grandes amigas y también toda mi admiración para ella, Carolina Arias, con quien decidimos replantearnos y decir, ¿sabes qué más? Hay una serie de elementos, hay una serie de activos dentro de la región, pero de alguna forma no funcionan de manera articulada, por lo tanto no se genera ningún impacto. Cada uno trabaja en forma parcelada y es una pena, porque en realidad dentro de la asociatividad es donde realmente logramos un resultado. Así es. Y encontramos una linda plataforma y apoyamos durante un tiempo con nuestra gestión en Pasarela Valparaíso. Se nos unen en este andar Sofía Calvo, tremenda profesional también, y Trinidad Morán, y decidimos formar Matriz Moda como una suerte de 4 personas con distintos backgrounds y expertise, pero que se complementan muy bien y que tienen la capacidad de, gracias a las redes también que manejamos cada una en distintos ámbitos, de poder generar detonantes de alguna forma. Y eso es lo que hicimos, y eso es lo que intentamos desde esa plataforma, efectivamente lograr que el sector de la moda
tenga una importancia y tenga algún peso dentro de la región para que signifique desarrollo territorial. Perfecto. Bueno, yo sé que una de las personas que te abrió las primeras puertas acá en la región fue en ese entonces el director de la Fundación Piensa, quien hoy día es nuestro intendente, don Jorge Martínez. ¿Cómo fue esa pasada por la Fundación Piensa? ¿Sirve? ¿Ayuda? ¿Cómo te has sentido? ¿Apoyada? Me imagino que no ha sido fácil. Mira, yo no tengo más que agradecimientos para la Quinta Costa, como digo yo, porque de verdad que la primera persona que cree un poco en este manifiesto mío de querer venir, de querer aportar, por supuesto desde lo que yo sabía, pero también abierta a aprender algo nuevo, fue Edmundo Luchanz Urenda, y él me presenta a Jorge Martínez, y Jorge Martínez cree también un poco en la posibilidad de aportar, y así lo hago desde la mesa de trabajo de retención de talentos, la Fundación Piensa, y fue sumamente interesante. La retención de talentos, son muchos hoy día los jóvenes que lamentablemente para nosotros y afortunadamente para ellos, están saliendo afuera con ese talento que muchos quisiéramos se quedara acá. ¿Qué pasa con eso, Karen? Totalmente, y todos quieren volver después de un tiempo, porque se dan cuenta que la vida en Santiago, por Dios, o en otros lados, es un poco más compleja. Es un desafío. En ese momento efectivamente veíamos, y esto ya hace 3 años atrás, veíamos que la competencia de Santiago en términos de empleabilidad, de por supuesto de oferta, en algunas cosas que a la edad de los 24, 25, sub 30 de alguna forma son súper relevantes, claro, pueden parecer tremendamente atractivas. Y no creemos que es un Santiago o Valparaíso o Viña o Puchuncaví o lo que sea dentro de la región. Creemos que tiene que haber un complemento, que ojalá vayan, pero vuelvan después a hacer industria, vuelvan a generar algo. No es tan simple, la verdad es que necesitas un muy buen proyecto, un objetivo muy muy claro para hacerlo, pero veíamos efectivamente cómo poder de nuevo robustecer y ser tan atractivo para que este ejecutivo, que hizo una pasada, como lo pudiera hacer alguien afuera también, vea el interés y quiera volver a la región. Y veíamos que el tema de la identidad era un tema sumamente importante y que por ahí estaba un poquito frágil y un poquito, sí, endeble, en el sentido que no tenemos quizás a nivel país esa cosa, una definición. Claro, como que yo voy y realmente me la juego y yo tengo impronta. Bueno, pero veíamos que había algo por ahí, una cosa también emocional muy fuerte que intervenía, y también estos aspectos sumamente concretos. Perfecto. Bueno, ustedes comenzaron con algunos estudios, ¿verdad? Pero ya hoy día han pasado varios años. ¿Qué en concreto se ha logrado a través de esta plataforma como Matriz Moda? Uh-huh. ¿Qué hemos podido sacar? ¿Cuál es hoy día la situación de la industria de la moda acá en la región? A ver, sé que hay mucho talento. Tanto, tú ves toda la academia que hay relacionada. Creemos que no es un problema de talento, ¿no? Eso lo tenemos sumamente identificado. Levantamos 2 estudios que están dentro del mundo de la moda. Ojo, encontramos distintos aspectos. Nosotras nos quisimos focalizar un poco en lo que es el Made in Chile, linkeado de alguna forma al diseño de autor, ¿no? Que es una, básicamente la definición es que es producción mucho más pequeña, con todo un relato, un cuento y una historia que le da una impronta muy única y particular a cada una de las prendas, o 2 o 3 que se hagan. Nosotros pensamos que esto, porque también tenemos una vocación de mirar y hacernos cargo que la industria de la moda es hoy en día una industria que contamina muchísimo, y lo vemos ahora con noticias como los grandes retailers que tienen millones y millones de toneladas de ropa que nunca han utilizado, hacernos cargo, y el diseño de autor puede ser un muy buen blindaje para esto. Como Cencosud, que tú conoces muy bien, sí, algo ya está haciendo, ¿verdad? Con esto de la ropa que se puede reciclar. Absolutamente. Tú conociste muy bien, tú estuviste en Cencosud. ¿Qué es lo que hoy día se está haciendo? Te acompañamos a ti en uno de los foros que se hizo acá en Valparaíso para hablar de esto de la industria de la moda, y estuvo la gerencia de Cencosud contándonos un poco. Nuestros telespectadores quizás no conocen lo que se está haciendo, que es una esperanza, ¿no? Por supuesto. Como ves, efectivamente tenemos muchos actores muy interesantes. Tenemos un retailer de las tiendas por departamento, tiendas especialistas, como le llamamos también. Tenemos una fuerza de diseño de autor emergente también, muy desarticulada, muy dejada de lado también.
pero por otro lado Asoman es también esta gran asociación de emprendedores de Chile que podría ser también hoy en día una plataforma interesante. Pero en resumidas cuentas, yo creo que en eso París ha tomado un poco la delantera de hacerse cargo también y de querer entrar incluso con movimientos bien territoriales, como el tema de la lana y otras campañas que ellos desarrollaron de justamente vincular y generar conciencia. Para mí, el hecho de que no entreguen bolsa o por lo menos te pregunten es hoy día un tremendo paso para una todavía sociedad que está muy acostumbrada a embolsar todo de alguna forma. Ellos también tienen esta conciencia celeste que en el fondo apunta a concientizar un poco más sobre la basura que genera la ropa que ya no se utiliza. Yo me acuerdo las 500 toneladas que se quemaron en Valparaíso después del incendio. Pero es una realidad que más del 1% hoy en día no se recicla. Y hoy día podemos decir que la industria de la moda está en condiciones de poder ser un motor realmente presente en la economía nacional, porque hoy día precisamente en las grandes tiendas estamos viendo algunos espacios donde los diseñadores, cierto, emergentes, están poniendo sus productos, cosa que uno no tiene idea de todo el sacrificio y todo el camino que hay atrás, porque uno como telespectador ve el producto final, la visibilización que es un desfile de moda o en una revista, pero desconoce todo el proceso que hay atrás. Sé que hay un gran trabajo, con mucho esfuerzo, pero hoy día estamos en una posición para realmente convertirnos en un motor dentro de la economía. Estamos seguras que sí, y estamos seguras de que pensando en un modelo colaborativo sí se puede llegar. Creemos que efectivamente esta parcelación que existe de alguna forma dentro del sector, y estoy hablando de nuevo, un poco desde la lógica del diseño de autor, nosotras ya visibilizamos después de estos dos estudios que efectivamente relevamos en total, entre calzado e indumentaria, más de 200 y tantas marcas. O sea, tú tienes un movimiento y un tremendo interés, tú tienes ejemplos como, para mí ya un poco en la etapa más avanzada, gente como Bestias, que también estuvieron en el seminario, que logran reactivar una industria que hoy en día en Chile todo el mundo da por muerta, como sí, es el calzado. Y ellos logran formar una fábrica de 40 operarios, ellos logran levantar un producto que no solamente está en sus tiendas, sino que está también en el retail tradicional, y también desmitificar esto de que las tiendas por departamento son el enemigo. Yo creo que esto es un conocerse, es un aprendizaje también, y es saber utilizarse de manera correcta. No verlos como una amenaza, sino que al contrario, potenciarse, ¿verdad? Totalmente. Generar valor. Entonces creemos que efectivamente hay una oportunidad, pero también creemos que hay un tremendo vacío. Y ese es de alguna forma en que nosotras, de manera muy humilde y con mucho trabajo, estamos tratando de articular con el sector público, que creemos que es tremendamente importante, y a la vez con el sector privado de estas grandes marcas que, como tú bien dices, han dado ya espacio. Pero todavía no nos encontramos con Argentina, digo yo, claro, que ya llevan 30 años en esto, en que tú vas a un mall en donde hay solamente marcas argentinas. Así es. Entonces, esa ya es una etapa sumamente avanzada, pero todas partieron anichadas, todas partieron pequeñas, todas partieron de autor de alguna forma. Algunas se ampliaron, otras permanecen. Bueno, es interesante y muy auspicioso saber que entonces hoy día existe una plataforma como Matriz Moda. Contémosle entonces a lo mejor a ese que está estudiando diseño o al que ya empezó como diseñador, ¿cierto? ¿Cómo se contactan con Karen Line, con Matriz Moda? ¿Qué mensaje le darías tú también para que no se queden ahí, para que sigan luchando con fuerza y tengan entonces una visión de saber que pueden llegar a poner sus productos en el mercado? Sí, yo creo que hoy en día el desafío no es menor, porque todo corre realmente a una velocidad luz, y porque antes no es solamente el creativo, o sea, que ya no estamos hablando de una Coco Chanel de hace 100 años atrás que lo hacía todo ella, y aún así ella tenía siempre un partner que miraba un poco la estructura y el modelo de negocio por detrás. Yo creo que hay un gran error hoy en día en muchos de nuestros diseñadores en que son al final el señor Corales, lo hacen todo, desde el modelo de negocio hasta la creación. Y eso creemos hoy en día que es un tema que hay que ordenar. Entonces yo lo que hago siempre es hacerle un llamado a los creativos
que realmente busquen una propuesta, encuentren su relato, encuentren su historia, encuentren su nicho, ordenen y ojalá siempre encontrar un partner al lado que les quisiera, digamos, potenciar y ayudar de alguna forma en toda la estructura, tanto financiera como administrativa, que les quita muchísimo tiempo además. Entonces les complica muchísimo, pero hoy en día es muy precario todavía eso. Nosotros también creemos que en ese sentido, con una esperanza, digamos, de tener un espacio en donde eso converja, uno podría ayudar y potenciar en esta primera etapa, hasta que salgan de este famoso Valle de la Muerte, sí, a estos emprendedores y a estos nuevos creativos, digamos, para que sigan siendo motor de desarrollo. ¿Alguna página, algo para que podamos señalar? Matrimoda.cl, nosotras tenemos ahí todo lo que hemos hecho, siempre abiertas a que se contacten con nosotras. Nosotras hoy en día estamos en conversaciones con Corfo para poder articular dos programas, esperemos que eso salga bien, hay que ver los resultados siempre, pero siempre estamos trabajando igual, tratando de vincularnos. Ustedes se están encargando entonces de ser ese ente articulador. Totalmente. Entre lo público y lo privado, ¿verdad? Sé que han estado de la mano con la Universidad Adolfo Ibáñez, con la Universidad de Valparaíso, con la misma Fundación Piensa. ¿Qué pasa ahí con el sector público? ¿Hay recursos? ¿Se está apostando en estos talentos nuevos? ¿Cómo ves tú, ya que ustedes son el ente regulador? ¿Se encuentra apoyo? Por Dios santo, quisiéramos. La verdad es que no me lo puedo atribuir todavía tan ferozmente, pero creemos efectivamente, como te decía, que hay un vacío. ¿Y por qué hay un vacío? Porque el sector de la moda sigue siendo un sector que no tiene ningún impacto sobre el PIB. Mientras no marque ningún punto o algo relevante, la verdad es que no va a ser de interés de políticas públicas. Por lo tanto, creemos que el primer paso es visibilizar, y eso es lo que buscamos nosotras, visibilizar que aquí hay potencial como para mirar y seguir apoyando, desde lo pequeño a lo grande, ¿sí? Desde la nada hasta el todo hay un camino por recorrer. ¿Qué pasa con el sector público? El sector público le es difícil leer al frente cuando no tiene un interlocutor. Piensa que gremios, básicamente hay uno que es Moda Chile, que está perfecto, pero es más bien pequeñito todavía, pero aquí hay toda una cadena de valor, o sea, aquí hay, está bien, está el creativo, pero hay muchísimas otras personas que también son parte de, hay productores, hay artesanos también que podrían verse involucrados, hay productoras de moda, o sea, hay toda una cadena de valor que es bastante más, o actores que son más allá simplemente del diseñador. Yo creo que el sector público está intentando entrar bajo el paraguas de las industrias creativas, pero como te digo, les es complicado cuando no tienen un interlocutor muy definido y hoy en día no tienen como un gremio a dónde hablar, a dónde dirigirse. Y en ese sentido, yo tuve una reunión maravillosa con Francisco Gasmuri de la SECHE y creemos que la SECHE lo ha hecho tremendamente bien porque logran el impacto que queremos, que es influenciar políticas públicas, digamos. Exacto. Porque creemos que ambos sectores tienen que trabajar juntos. Y bueno, la idea es vincularse un poco con ellos, que ya tienen un piso y una plataforma importante, y seguir sumando. Tampoco creo mucho en este foja cero y partir de nuevo. Yo creo que hay que seguir sumar, porque sí, al final somos emprendedores todos. Entonces, por ese lado yo diría que el sector público está súper abierto, pero le cuesta leer un poco y hay un vacío de propuestas, hay un vacío de proyectos en concreto. Pero ya tenemos a 4 mujeres empoderadas que se están encargando entonces de llenar ese vacío. Karen, yo ahora quiero conocer un poco más de ti como mujer, porque no tiene que haber sido fácil venirse con 2 niños. Karen es mamá de Cristóbal y La Paz, ¿verdad? La Paz. Que deben tener 10 y 8 años, ¿no? Perfecto. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Se vinieron, se cambiaron de región? Mira, ¿te viniste sola con ellos? Yo soy, sí, divorciada ya hace un buen tiempo, 6 años, y por supuesto que no fue fácil. Y esto lo digo un poco en broma, ¿eh? Pero no es fácil separarse de un abogado. Entonces, ahí por supuesto que hubieron diferencias. Pero la verdad es que hoy en día estamos de acuerdo que para los niños fue un tremendo salto y han ganado muchísimo. Mi retórica un poco en el fondo era siempre volver un poco a lo más básico, en el mejor de los sentidos, a lo más simple, y que tenía que ver un poco con las relaciones humanas. Yo quería rescatar un poco eso de la vida de barrio, yo quería rescatar un poco el vincularse directamente, yo quería eso. Estaba un poco aburrida también del tema de la pérdida de tiempo en transporte. Sí. Yo la cantidad de cosas que puedo hacer hoy en día en la región tiene que ver porque ahorro mucho y porque todo está más conectado y conoces a quien tienes al frente. Entonces, no fue fácil llegar a una ciudad donde no conocía a nadie,
Pero depende de uno, depende de la apertura de uno. Y ellos sufrieron un lavado de cerebro con un año de anticipación. Ya, los preparaste. Pero totalmente. Yo tenía un departamento en Valparaíso y los traje a Valparaíso. Cada vez que estaban conmigo, los fines de semana, les fui mostrando. La casa la compré 6 meses antes de saber que iban a ser aceptados en el colegio en el que están. Y la verdad es que no fue tan difícil. Yo diría que me costó un semestre más con quizás con uno que con otro, pero finalmente los dos hoy en día ven también y son súper viñamarinos. ¿Querías dejar de correr? ¿Querías dejar esa vida acelerada que te llevó a Milán, que te volvió a Chile, en un Santiago cada vez más congestionado, más contaminado, y decidiste venir? ¿Hoy día ya son cuántos años que estás acá? 3 años y medio viviendo. ¿Y el balance que haces tú, Karen? Maravilloso, pero no he dejado de correr. ¿No? Sigo corriendo. Bueno, que una mujer empoderada, ya sabemos. ¿Podríamos definir a Karen como una mujer intensa? Sé que tus amigas también te dicen que eres un tanto tosuda, ¿verdad? Que cuando se te pone algo en la mente, no descansa hasta tenerlo, algo que es muy bueno, algo que hoy día es necesario también para empoderarse, como decía yo, tomar las riendas de nuestra vida, no solo en lo personal, sino que también en lo profesional, como tú lo has hecho, Karen. Yo creo que es un tema de objetivo, ¿eh? ¿Sí? Creo que cuando uno tiene un objetivo claro, y siempre, siempre en el centro están mis niños. O sea, de ahí yo diseño y articulo todo. De ahí que yo dejé, como te dije, yo dejé un gran amor en Santiago y se fue a Cencosud. Sí. Porque mi familia se traslada, mi mamá viene, mi padre viene, sí. No hay problema, las amistades también, eso sí. Pero yo dejé un Cencosud que me dio, imagínate, una carrera preciosa, amistades hasta el día de hoy, redes hasta el día de hoy. Sigue siendo mi casa en muchos aspectos. Y eso fue muy difícil, fue muy difícil. Hay que ser valiente, no todas están dispuestas a dejar la estabilidad de un trabajo, es a salir de esa zona de confort y arriesgarse con un emprendimiento. Es que cuando están los niños por encima, y lo estuvieron, porque esto básicamente tiene que ver mucho con ellos, no fue tan difícil, no fue tan difícil. Hay que estar, hay que perseverar, pero no fue tan, no me costó tanto tomar la decisión finalmente. Como que al final vi un poco de agua en la piscina y ¡zas! Me tiré también, acotando el riesgo en algunas cosas, no llegar y partir, pero no me lo estaba llevando ni tampoco a la Patagonia, a un pueblo de 500 personas, o sea, estaba con una cercanía de Santiago. Buena conectividad. Cerca de su padre también, muy buena conectividad, o sea, no había en ese sentido un trastorno mayor. Entonces, creo que ganamos mucho, muchísimo, para lo que quizás dejamos de tener, que de alguna forma. Rescato de lo que tú dices, Karen, para darle a lo mejor un poco la receta, aunque dicen que no hay receta, pero tal vez entonces lo primero para que una mujer se empodere es plantearse los objetivos, saber y tener claro qué es lo que quiere de su vida para desde ahí entonces empezar a forjar ese camino para lograr ese objetivo, teniendo hoy día en mente como mamá tú en primer lugar a tus hijos, seguramente es lo que todas hacemos, ¿verdad? Yo también lo soy. ¿Sería ese entonces el primer paso para poder entonces empoderarse como mujer? Previo a eso, conocerse. Realmente tener claro, porque si no el objetivo puede ir hacia cualquier parte. Es un recorrido, ¿eh? Yo realmente te diría que a los 40 entré a entender quién era yo en muchos aspectos, ¿eh? Muchas otras cosas estaban resueltas, la pega funcionaba, el trabajo sí, la carrera, el estudio, check, check, en muchos aspectos. Pero entrar a conocerse un poco y decir, ¿cómo quiero vivir aquí? La otra mitad de vida que me queda no fue menor. Entonces yo diría que antes de fijar un objetivo uno tiene que fijarse un poco en quién es y de ahí establecer un poco esa mirada, decir a ver cómo diseño y dibujo este camino hacia donde quiero ir, que no va a ser inmediato, pero que bueno, en algún momento queremos llegar. Ya tenemos entonces los 3 primeros pasos de la receta para ser una mujer empoderada. Conocerse, plantearse objetivos, proyectarse, ¿no? Sí, saber a dónde quiero llegar. Totalmente, sí.
Karen, ¿qué le dirías tú entonces a estos nuevos talentos, cierto? Ustedes están trabajando en la región para poder retener estos nuevos talentos, para poder darle herramientas a los emprendedores, cierto, que están innovando con su creatividad y tratando de entrar a esta industria de la moda. ¿Qué le dirías tú incluso a las mamás que también pueden ser emprendedoras como tú, totalmente, paralelo al rol de madre, cierto? Totalmente. Sí, yo creo que hoy en día yo veo tantas mamás, yo tengo una madre maravillosa que me apoya muchísimo en temas de tiempo. Yo sé que no es fácil encontrar la estructura que te permite salir un poco de esa zona de confort de nuevo, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, veo que muchas mujeres, por supuesto que tienen que entrar en un trabajo de 8 a 6, porque efectivamente no hay una alternativa para la economía familiar o para lo que sea, y eso se entiende. Yo creo que hay que explorar de a poco un poco cuáles son las alternativas. Yo creo que esas ni siquiera se conocen tanto. Yo creo que espacios como estos, justamente lo que promueven es, mira, se puede, hay una oportunidad. Yo insisto, yo creo que he tenido muchísima suerte, pero también he partido de abajo y, como te contaba, paralelamente hoy día tengo un pequeño hotel en el Cerro Alegre y bueno, Augusta, yo, ¿no? Augusta. Quería que nos contaras también sobre ese nuevo proyecto. O sea, además de Matriz Moda, además de ser mamá, se da tiempo para un hotel. Lindo, sí, es como la hija. Pero lo que voy es que tienes que estar dispuesta, ¿no?, a moverte en distintas cosas. Pero yo creo que la fuerza se encuentra, por muy difícil que sea de repente, la fuerza se encuentra en decirse que yo quiero algo más, esto no tiene por qué serlo todo y hay mucho más. Hoy día realmente el mundo lo tenemos acá. El mundo lo tenemos acá y el tiempo se nos escapa de las manos, pero eso es lo rico, Karen, que quedemos con ganas. Ya saben que pueden encontrar a Karen Line en Matriz Moda, pero también en su hotel boutique del Cerro Concepción. Alegre. Del Cerro Alegre, que se llama Augusta. Así que muchas gracias, Karen, gracias a ustedes por haber estado acá. Qué rico conocer una mujer empoderada como tú. Y bueno, si Karen puede, todas podemos. Así que muchas gracias por escucharnos y no se vayan a perder el próximo capítulo para ver qué mujer empoderada viene y nos visita. Muchas gracias. Gracias a ustedes.